Buenos días, mis amigos. ¿Cómo estamos? Feliz viernes, viernes 7 de enero. Nosotros aquí vamos a ponerle combustible a la poderosa para otro traslado. Pues hoy vamos de Puerto San José a Puerto Santo Tomás de Castilla. Hoy le toca largo a la poderosa. Siempre usted sabe que le pedimos sus oraciones ahí para nosotros en el camino, porque es mega necesario ponerse en las manos del Creador cada vez que uno sale a la carretera. Pues hoy vamos al aeropuerto primeramente, para allá vamos como primer destino para esperar a las 10:45 viene la persona que vamos a trasladar a Santo Tomás. Esos son los microbuses que corren de Escuintla para el puerto. Pues hoy vamos del departamento de Escuintla hacia el departamento de Izabal. Por ahí vamos jalándole bonito. Ahí van los pollos de mi cazuela, porque no sirven para comer. Esperamos que la ruta no esté tan complicada al día de hoy. Especialmente la ruta al Atlántico. Bueno, Dios dirá, vamos a ir con fe. Pues la idea es llegar a Santo Tomás y entregar al tripulante que llevamos. Y regresarnos inmediatamente, porque mañana tenemos un viaje para Tecpan con una familia. Entonces, modo solo llegar y regresarnos ahí con la bendición de Dios, ahí regresarnos para el puerto. Pues salimos a las 7:30 del puerto y a las 8:41 vamos subiendo la Vía Lobos. Livianito el tráfico, está calidad, vamos bien. Pues qué rico entrar a la capital a esta hora. No han soltado todavía la restricción de los camiones, por eso. Pues aquí vamos llegando, gracias a Dios, ya a el área de del aeropuerto a las 9:06. Pues aquí vamos llegando al aeropuerto internacional La Aurora. Pero me iba a meter al parqueo para descansar, pero se me olvidó quitar la parrilla. Entonces ahí no cabemos. Se me fue por alto quitar la parrilla. Entonces vamos a echar ahí me gusta, pero no cabemos. Y aquí ponen cepo. Más que alguno de estos carros ya tiene cepo, porque se vacilan siempre. Pero vamos a darle la vía al señor que va por ahí, o al don, y vamos a ir a echar la vuelta para meternos a otro parqueo en donde sí pasemos. Pues ahí dejamos a la poderosa parqueadita bajo un palo en la sombra y nos vamos a ir allá a esperar. Y llevamos nuestra sillita para esperar, por si la espera se hace larga. No, si aquí somos pilas. Pues ya estamos aquí chequeando la tabla de vuelos. El 358 de Copa viene a las 10:35. Estamos re bien, ya estamos por aquí por el aeropuerto. Pues se nos atrasó el muchachón, hombre, lástima. Pero bueno, intencionalmente nos vamos a cruzar la capital para que logre ver un poco ahí, que haga un poquito de turismo todavía. Ya para la carretera al Atlántico, entonces vamos a avanzar lo más posible. A ver, estábamos leyendo por ahí en las redes sociales que allá por Los Amates puede haber algo de complicación, pero por el momento aquí vamos despejaditos. En la pura chifurnia. Y vamos llegando a Guastatoya. Por aquí tengo un primo,
un primazo en Guastatoya, el primo Mario. Saludos a Mario Herrera. Pues qué bonito Oriente, qué caliente, pero igual tiene lo suyo. Ya le vamos pegando a el rancho y este puente exótico que se echaron por aquí. Y es un buen lugar para comer algo, para almorzar ahí un rapidín ahí en el puro rancho. Pues qué bueno, gracias a las agencias navieras que nos han dado trabajo para venir aquí también. Pero hasta aquí llegó la buena vida. Ya nos topamos con la primera colita antes de llegar a Usumatlán. Hay una reparación de carretera y luego nos esperaban los amates, que siempre presenta complicaciones. Ahí sí nos fuimos chucos con la cola. Lo que teníamos que hacer en 6 horas lo terminamos haciendo en 10, mayormente por el atraso en los amates. Pero llegamos cerca de la medianoche al Hotel Puerto Libre y ahí se está registrando nuestro amigo. Pues ahí dejamos el Hotel Puerto Libre, aquí en el mero cruce para Santo Tomás y Puerto Barrios. Vamos a emprender, primero Dios, todo sale bien. Vamos a aprovechar que la madrugada es más despejada, que no haya mucho atraso, para avanzar y regresar al puerto de San José. Nos despedimos de Puerto Barrios, solo venimos a tocar pista y de regreso, pero así es este tipo de trabajo. Bendiciones, mis amigos, para servirles, ya saben.